El recovery tiene que cumplir unas características concretas, entre 8 y 12% de hidrato de carbono, es decir, si en un bidón de 500.000 litros añadimos hidrato de carbono, serían aproximadamente 40-60 gramos de hidrato de carbono. El hidrato de carbono tiene que ser concretamente maltodextrina y fructosa. Estos son los mejores. Hay marcas que tienen otros tipos, pero en mi opinión es la mejor combinación. Y en unas proporciones 2-1, 2 gramos de maltodextrina, 1 gramo de fructosa. En cuanto a la proteína, lo óptimo sería que contuviera entre 0,2 y 0,4 gramos por kilo de peso que tú tienes. Y contenido de sodio también debe de contener. Y eso es aproximadamente entre 1 y 2 gramos de sal común. Y lo puedes preparar tú en casa. Coméntame qué recovery utilizas y analizamos.